Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos Voy a ir dando acceso a la gente que está aquí en la sala de espera. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver. Bueno, de momento no hay nadie más. Vamos a esperar 5 minutillos. Que las vueltas de las vacaciones siempre son cuestan. Hola, no sé si puedo aprovechar este momento para hacer una consulta. Claro, sí, por supuesto. Es que Adelante. no sé si le pasa a todo el mundo, pero yo tengo algunas dificultades para acceder al enlace de entrega del ejercicio. Estuve intentándolo de todas las maneras y no lo conseguí. No sé si a alguien más le pasa. El enlace que os ha llegado a través de Plena Inclusión, ¿os han Sí. enviado un correo o Sí. tenéis una web de donde descargáis? No, en la hoja del ejercicio viene como un enlace para la entrega. Sí. Y yo por mucho que le doy, no sé si a alguien más le pasó, no soy capaz de acceder a la entrega. Vale, pues Yo vamos, no puede sé lo que pasar está. lo mismo. Puede entregar el ¿Sabéis número algo? 2, pero no el número 1. Ajá. Pues bueno, lo hablamos, lo hablo con ellos porque no sé qué estará ocurriendo. Y en todo caso, como tenemos vuestros correos, en última instancia, pues solo enviamos directamente a vuestro correo el enlace del ejercicio o el PDF, vamos, simplemente. Y lo resolvemos. Lo voy a apuntar para que no se me olvide. Para los que os da error, que es un QR, creo que hay que. O el enlace que está dentro de ese QR, ¿no? ¿Cuál es el error? Es un enlace. En el propio ejercicio viene un enlace que Ah, yo, para bueno, enviar, cliqué ¿no? en él y no llegaba el acceso, lo copié y lo pegué y tampoco, ni en Edge, ni en Chrome, ni en Vale. Explorer, no. O sea, es a la hora de enviar el ejercicio práctico a devolver la solución, ¿no? Vale, perfecto. ¿Y te ha ocurrido con los dos enlaces? Llevamos dos sesiones, no sé si. No, en el primero sí que conseguí enviarlo, pero ahora en el segundo no. A mí me pasó al revés. Pude entregar el segundo y no pude entregar el primero. Vale. Sea que en la práctica lo que os llega de Plena Inclusión es un correo con el ejercicio, ¿no? Con un PDF, supongo. Vale. Perfecto, pues trataremos de, vamos, lo hablaré con ellos y que lo revisen. A ver, ¿hay alguien más por aquí? Maribel Reina.
Veo que alguien está escribiendo por el chat. Bueno, voy a intentar abrirlo. Vale. Como de momento estoy yo solo, me resulta un poquito complicado también atender al chat. Pero bueno, si escribís, intentaré verlo. Vale. Bueno, a ver quién más hay por aquí. Bueno, pues. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar. Son las 9:06. Aunque seguramente se incorpore más gente. Pero bueno, vamos empezando. Si queréis alguna cosa antes de comenzar, algo que tengáis alguna duda o algo que queráis que comentemos de las sesiones anteriores. Y si no, continuamos. Esta es la tercera sesión que hacemos en este programa, que tiene que ver con la planificación estratégica. Y en el día de hoy lo que vamos es a dar el paso siguiente. Como habéis ido comprobando, las sesiones o están muy segmentadas. Las 6 sesiones para intentar atomizar lo más posible todo el proceso y la hora y media que tenemos para cada hito, pues intentar ver algo muy concreto, ¿no? En particular, hoy lo que vamos a ver es la formulación de objetivos. Es decir, hasta ahora, os voy a poner ya la presentación. Esta es. Para poderos ver a todos o a la mayor parte de vosotros y de vosotras y los participantes. Vale. Estáis viendo mi presentación, ¿verdad? La estáis viendo, ¿no? Correcto. Sí. Genial. Bueno, pues como veis, el título con el que se ha titulado es Formulación de Objetivos. Es verdad que esta parte de formulación de objetivos, donde ya empezamos a concretar cuál va a ser nuestra estrategia, la desarrollamos en varias sesiones. Esta va a ser la primera, que es el primer paso. En particular, aquí lo que vamos a traer, voy a pasar directamente a esta, porque no se ve aquí. El paso que queremos dar es lo que intenta mostrar esta gráfica, ¿no? Este pequeño collage de dibujos. Hemos partido, hemos trabajado ya, tenemos ya definida nuestra misión, nuestro propósito, nuestros valores, nuestra identidad. Sabemos lo que somos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Hemos hecho un trabajo de diagnóstico, hemos analizado nuestro entorno y nos hemos analizado a nosotros mismos. Sabemos ya bien de dónde venimos, qué ha pasado en los últimos años. Bueno, hemos hecho todo este proceso de diagnóstico. Incluso ese diagnóstico lo hemos finalizado con un informe que yo, bueno, propuse hacer un DAFO, porque me parece que es la herramienta más sencilla y que es muy útil, donde hemos identificado debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Y ahora lo que vamos a hacer es trasladar o convertir todo ese conocimiento que tenemos de nuestro entorno, de nosotros mismos y de quiénes somos en una estrategia. Es decir, ahora vamos a empezar a definir qué queremos hacer, qué queremos conseguir, pues en un periodo de tiempo determinado, que será pues el que ocupe nuestro plan estratégico. Pero vamos a pasar de esto a una estrategia, a empezar a definir nuestros objetivos,
ejes, perspectivas. Bueno, ahora iremos viendo. Perdonad que sigo dando aquí entrada a más personas. Vale. Bien, pues con esta idea es con la que vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos a ver un poco este paso, cómo lo vamos haciendo. Las personas que os habéis incorporado, simplemente estamos un poco describiendo cuál es el objetivo de la sesión de hoy, que es el que tenéis aquí reflejado en la presentación. Vale, pues si os parece, vamos a comenzar. Y antes de empezar a definir o, bueno, a contaros un poco lo que quiero contaros en esta sesión de hoy, sí me parece interesante hablar de esta pareja, de estos dos consultores. Bueno, uno de ellos es catedrático, el otro es consultor, Norton y Kaplan, porque seguramente lo habéis oído, lo habéis escuchado, y a veces yo creo que puede confundir. Bueno, en cualquier caso, me parecía interesante que supiéramos quién son estas personas, siguen vivos, qué propusieron en su momento y cómo eso sigue vigente y está muy presente en todos los procesos de planificación estratégica. Pero teniendo claro de qué se trata, ¿no? Lo que estas personas propusieron en su momento y en qué medida eso es útil ahora o se usa ahora o lo podemos llegar a utilizar, ¿no? Bien, esta pareja, estas dos personas en el año 92 propusieron o sugirieron que había que dar un giro a la manera de mirar a las organizaciones. A las organizaciones hasta ese momento se las estudiaba, se las analizaba casi exclusivamente desde un punto de vista financiero. O sea, lo único que se consideraba era, bueno, pues cómo iban los números, ¿no? Cómo iba la economía de la empresa, de la organización. Y a partir de ahí, pues es donde se diseñaba una estrategia o se hacían cosas, pero todo muy vinculado o prácticamente vinculado a la parte económica, financiera, ¿no? Entonces ellos lo que introdujeron y lo que propusieron es que había que tener en cuenta otras perspectivas, no solo la económica, la financiera, sino otras perspectivas. Y ahí es cuando ellos idearon lo que se ha llamado el cuadro de mando integral o Balanced Scorecard, bien, el nombre es un poco lo de menos, donde ellos plantean cuatro perspectivas a la hora de, ya no solamente de diseñar una estrategia, sino incluso de analizar una empresa, una organización, de ver cómo está esa organización, cómo está resultando su desempeño. Bueno, pues ellos proponen cuatro perspectivas, que son cuatro áreas, o sea, son cuatro maneras de mirar dentro, ¿no? Hablaban de una perspectiva financiera, lógicamente esa tenía que seguir estando vigente, como no podía ser de otra manera. El dinero manda, la economía manda, eso no podemos obviarlo. También consideraban una perspectiva cliente, y cómo nos ven los clientes, en qué medida estamos cumpliendo y satisfaciendo sus demandas, sus expectativas. También proponían una perspectiva de gestión interna, de cómo estamos haciendo las cosas, cómo nos gestionamos, cómo llevamos a cabo nuestro día a día, nuestra gestión, nuestra coordinación, nuestros procesos. Y luego otra perspectiva que llamaron de innovación y aprendizaje, que tiene que ver con cómo nos preocupamos de la mejora continua, de aprender, de capacitar a las personas de la organización, ¿vale? Entonces, este es el planteamiento que estas dos personas hicieron en aquel momento. En definitiva, lo que tenéis ahí a la izquierda, ellos lo que propusieron y se ha impuesto y sigue vigente, ¿no? Es tener una visión global de la organización, no únicamente desde un punto de vista financiero. ¿Yo por qué he traído esta primera diapositiva aquí, ¿no? Porque esto es importante, esto marcó un antes y un después en todo esto de la planificación y demás. Creo que esto, bueno, pues nos puede ayudar a entender qué dijeron, qué propusieron y cómo se está utilizando en la actualidad. Porque yo lo que saco de aquí, que es esta parte de la derecha, es la idea de lo que ellos propusieron. Es decir, lo que ellos propusieron a mí me parece muy, vamos, fantástico, muy oportuno, pero también esto se ha ido adaptando, ¿no? Y ha ido usándose y utilizándose
a la medida de cada organización. Y ahí está el aprendizaje que tenemos que tener, ¿no? Es decir, esto no tiene por qué replicarse al detalle. Esto, que es la parte esta de la derecha, lo que creo que nos sugiere, y es un poco mi experiencia, ¿no? Y yo, lo que yo quería proponer, es que pasamos de tener una visión muy particular de la entidad desde un punto de vista financiero a tener una visión holística, ¿no? Muy global, de todos los aspectos que tienen que ver con una organización. A considerar perspectivas, ¿vale? Esta es la principal idea que ellos propusieron. Ejes o áreas, lo podemos llamar como queramos. Ejes, áreas, perspectivas, líneas estratégicas. Bien, ya veremos que los nombres, hay diversidad y tampoco es algo fundamental, lo podemos llamar como queramos, ¿no? Que también se introdujo, y con esto da como consecuencia la idea de indicadores clave, que también veremos lo que son, ¿no? Que tenemos que medir y evaluar esos indicadores clave porque nos van a dar una visión de qué estamos logrando en distintos aspectos. Al final, que estamos trabajando con una visión estratégica mucho más amplia y, en definitiva, lo que tratamos de ver con este planteamiento de estas personas es evaluar cómo impacta en mi misión, en mi propósito, en lo que yo para mí es lo fundamental de mi razón de ser como organización, cómo impacta mi estrategia en ello, ¿no? En esa misión, en ese gran objetivo general que es el por qué existimos. Entonces, esta es la idea que yo creo que, a partir de lo que Norton y Kaplan plantearon, es lo más importante con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? O por lo menos es mi planteamiento, ¿no? Y luego hacerlo nuestro. ¿A dónde quiero llegar? Que estas cuatro perspectivas que plantea Norton y Kaplan pueden ser muy interesantes, pueden ser un punto de partida muy, muy aconsejable, por ejemplo, para una entidad que empieza. Bueno, pues antes de empezar a inventar, utiliza este modelo. Aplícalo, pero seguramente en cuanto tengas algo de recorrido en tema de planificación, se te van a ocurrir otras perspectivas diferentes. No importa, genial, esta es la idea, es decir, que tengamos nuestra propia manera de mirar a nuestra organización, no ceñirnos a lo que en su momento estas personas nos plantearon. Perdonad que voy a dar entrada a Silvia. Asumiendo que, por supuesto, fue un granito y fue muy, muy relevante, muy importante, y de hecho aquí siguen, ¿no? Después de 18, 20 y tantos años, aquí siguen nombrándose, ¿no? Vale, pero sí quería hablar de esto porque es muy probable, no sé, que muchas de vosotras y de vosotros pues habréis escuchado de ellos. A lo mejor os confunde un poco el cuadro de mando integral, las perspectivas de esta pareja. Bueno, pues que un poco veáis en qué, cómo fue, cómo ocurrió, y un poco la lectura que hacemos ahora, las personas que nos dedicamos al tema de la consultoría en planificación. Partimos de esto, lo tenemos muy presente, pero luego lo hacemos de cada entidad, ¿no? Cada entidad tiene al final su estructura de estrategia, que puede ser igual o puede coincidir con la que propusieron ellos o puede ser algo diferente. Pero en el fondo la idea está muy presente, ¿no? Bueno, esto era un poco lo que quería contaros respecto de este planteamiento de Norton y Kaplan. No sé si queréis comentar algo. Voy a mover una barra que la tengo aquí en medio, que me está estorbando. Vale, pues si queréis comentar algo, por supuesto, ya sabéis, como siempre, sin más, intervenís, abrís el micro y decís lo que os parezca oportuno. Vale, entonces, visto esto, vamos a empezar a ver lo que son, antes de nada, las perspectivas, los ejes, las líneas, los retos, ¿no? Porque quizás es el primer paso que hay que dar. Es decir, yo parto de mi diagnóstico. Tengo mi super informe con un montón de información de qué está ocurriendo a mi alrededor, de qué está ocurriendo en la organización, incluso de algunas previsiones que tengo, ¿no? Oportunidades o cosas que he vislumbrado.
Y ahora pues tengo que empezar a traducir eso en una estrategia. Lo primero que hacemos es definir las perspectivas, los ejes, las líneas, los retos. Por ejemplo, creo que en plena inclusión le llaman retos dentro de la planificación estratégica de la Confederación habla de retos. En otras ocasiones te encuentras que hablan de líneas, de ejes, de perspectivas. Bueno, al final son, como dice aquí, son dimensiones temáticas, ¿no? O sea, son temas en los cuales yo voy a organizar mi estrategia. ¿Para qué? Para primero organizar mis objetivos, es decir, que esté un poquito más ordenado, más estructurado lo que yo me planteo hacer en un futuro. Segundo, porque eso me va a facilitar el despliegue. En la medida en que yo tengo definidas esas perspectivas, esos ejes o esos retos, y dentro de cada uno ya veremos todo el desarrollo que conlleva, me va a permitir, me va a facilitar cómo desplegarlo, ¿vale? Por áreas, por personas, ya veremos cómo lo podemos hacer, ¿no? Y también me va a facilitar el seguimiento. Me va a permitir definir un cuadro de mando integral o un cuadro de mando que llamamos operativo, que también lo iremos viendo en las sesiones posteriores con detalle, que es cada una de estas herramientas, ¿no? Entonces, el primer paso que vamos a hacer a partir de nuestro diagnóstico es definir nuestras perspectivas. Voy a usar la palabra perspectiva para no estar repitiendo cada vez todo, pero entenderlo como partes en las que voy a dividir mi estrategia. Ese va a ser mi primer paso. Es importante que cuando yo creo mis perspectivas dentro de mi estrategia, que pueden ser las cuatro de Kaplan y Norton o pueden ser las que se nos ocurran, el DAFO da mucha información y te orienta mucho a la hora de tú definir esas perspectivas o esos ejes, porque cuando vimos, yo asumo que todo lo que hemos visto y estamos viendo se ve de una manera ligera, ¿no? Porque al final el tiempo que tenemos es muy limitado, ¿no? Pero bueno, tratamos de ver que cuando tú haces el DAFO y empiezas a colocar todo el análisis que has hecho y las cosas que vas detectando, claro, salen muchísimas cosas, ¿no? Entonces eso lo tienes que ir ordenando. Para nosotros, pues yo os di algún ejemplo y es algo que hacemos habitualmente en la consultoría, empezamos a crear ámbitos de trabajo, ¿no? Es decir, pues mira, todas las debilidades que hemos encontrado que tengan que ver con las personas de organización, pues vamos a ponerlas en un bloque que se llame personas. Todas las debilidades o fortalezas que hemos encontrado que tengan que ver con la cuestión económica, vamos a ponerlo en gestión financiera, gestión económica. Que tengan que ver con servicios o con personas con discapacidad o con usuarios, familia, bueno, pues vamos a ir agrupándolas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar luego ese gran análisis que hemos hecho, tenerlo un poco ordenado y que no sea un batiburrillo de ideas, ¿no? Bien, ese DAFO, cuando lo hemos hecho así y cuando lo hemos estructurado de esa manera, ya nos está dando muchas pistas a la hora de definir esas perspectivas. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo tengo todo un área que se llama personas de la organización, contratadas y voluntarias, con un montón de ideas, de debilidades, fortalezas, etcétera, bueno, pues ya le estoy dando un peso, o yo valoraré si tiene un peso suficiente como para que eso sea todo un eje estratégico o una perspectiva estratégica, ¿no? Las personas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque veo que ahí hay muchas cosas por hacer o hay cosas por hacer, consideramos que tiene un valor importante y entonces eso, pues posiblemente se convierta en un eje de trabajo dentro de la estrategia. Igual pasará con la gestión financiera, si es que hay cosas que consideramos que hay bastantes cosas que trabajar, o igual pasará con los servicios o con la gestión de usuarios y usuarias, familias, en fin. Es decir, que el DAFO en sí mismo, además de ser la herramienta que es, nos va a dar pie a este paso siguiente, que es a empezar a definir nuestras perspectivas, nuestros ejes, etc. Cuando definimos esas perspectivas, aquí vamos a tener ya que hacer una primera tarea, que es definir un objetivo general o un propósito para esa perspectiva. Es decir, yo podré definir una perspectiva que sea gestión financiera, otra que sea personal de la organización, otra que sea prestación de servicios, comunicación, en fin, responsabilidad social, las que yo considere. Bueno, en cada una de ellas, yo ya te
tendré que empezar a debatir y a reflexionar sobre cuál es mi gran objetivo dentro de ese área, de esa perspectiva. ¿Qué busco? A nivel muy global. Os voy a enseñar ahora algún ejemplo para que veáis un ejemplo real de una entidad con la que estamos trabajando. De hecho, vamos, que estamos, bueno, prácticamente ya está terminado, pero es de ahora, ¿no? Para que veáis en cómo allí hemos trabajado y ellos han definido, han sido las personas de la organización las que lo han definido en todo caso, cuál es el objetivo general o el propósito para cada una de las perspectivas que han definido. Porque ese gran objetivo, ese objetivo general de esa perspectiva, de ese eje, es el que nos va también a alinear todo lo que va a haber debajo. Y de esto estamos trabajando en cascada. Partimos de la misión, de nuestro propósito, y ahora hemos, bueno, un poco diseccionado la estrategia. A su vez, vamos a diseccionar cada una de esas perspectivas en otros objetivos, y siempre vamos trabajando de manera anidada, ¿no? Entonces, lo que venga debajo de cada una de esas perspectivas o ejes va a tener que estar alineado con este gran objetivo general o propósito que nos hemos propuesto para ese eje. Esto es importante. No hay que, bueno, veremos que la definición no tiene que ser a lo mejor muy específica, pero sí nos tiene que dar una visión o nos tiene que dar un paraguas suficiente para que todo lo que venga debajo quepa ahí. ¿Vale? Ahora lo veremos. Además, este objetivo general y este propósito de cada una de las líneas es el que nos va a ayudar a definir los indicadores. También llegará el momento, esto creo que lo veremos en la siguiente sesión, veréis el tema de los indicadores, tanto en la cuarta como en la quinta, trabajaremos el tema de los indicadores. Este objetivo general que vamos a definir para cada una de las líneas nos va a permitir empezar a definir indicadores clave. Van a ser pocos, pero son los indicadores que van a ser los que van a componer el cuadro de mando integral, por empezar ya a usar esta terminología, y que nos van a dar la visión más global y más relacionada con precisamente nuestra estrategia y también con nuestra misión, ¿no? Es decir, estos indicadores clave son fundamentales. A veces son indicadores muy generales, pero son fundamentales y bueno, lo veremos, lo iremos viendo cuando llegue el momento. Pero que sepáis que esos indicadores clave están sobre todo relacionados con los objetivos generales que yo planteo en cada una de mis líneas. ¿Vale? Perdona que sigo aquí dando acceso. Bueno, ¿alguna cosa? No sé si alguien tiene por ahí levantada alguna mano. No. Vale, estaba escribiendo Silvia, ya ha aceptado, creo que no hay nadie esperando. Vale, pues seguimos. Entonces, bueno, lo dicho, hemos definido, tenemos ya definidas nuestras perspectivas. Qué son las perspectivas, este objetivo general para cada una de ellas, y si, siempre teniendo presente para la utilidad que va a tener y para qué nos va a servir, ¿no? Ahora os quiero enseñar no sé cómo llamarlo, un gráfico de cómo se estructura una estrategia, es decir, qué partes tiene, cómo se desarrolla. Esta herramienta la utilizamos porque es muy visual y yo creo que te da una idea bastante clara de cómo se desarrolla la estrategia o de cómo se estructura, ¿no? ¿Qué partes la componen? Esto ayuda, o creemos que ayuda a la hora de que yo cuando vaya avanzando y vaya haciendo cosas, pues sepa dónde estoy, ¿no? Sepa en qué estoy trabajando. Bien, aquí teníamos, recordar, guarda esta, porque esta. Teníamos, por supuesto, siempre el principio de todo, y esto es algo que tiene que estar ya no solamente en planificación estratégica, sino en todo, en los proyectos que llevo a cabo, que defino nuevos, en los programas que estamos planteándonos llevar a cabo, los que llevamos a cabo, por supuesto, siempre tiene que estar presente nuestra misión, nuestro propósito, es decir, la razón de ser de nuestra organización. Esto siempre tiene que ser algo nuclear, siempre tiene que ser el centro de todo.
todo tiene que ser coherente y consecuente con nuestra misión y nuestro propósito. Por eso siempre nosotros nos hartamos de ponerlo siempre ahí. Incluso tenemos técnicas con otros temas cuando trabajamos con juntas directivas o tipos de dirección. Siempre les pedimos que en la sala donde se reúnan, en la pared, de hecho, plena inclusión en Sevilla, creo que lo tienen puesto, que escriban su misión, que la tengan siempre presente, siempre a la vista, en letras grandes, que se vean, para que todo lo que se debata, se discuta, se proponga, se plantee, siempre tengamos la referencia de cuál es nuestra misión y nuestro propósito. Porque al final creemos que eso es lo que tiene que unir todo, ¿no? Al final todo tiene que ir hacia ese punto, ¿no? Bueno, partimos de nuestra misión y nuestro propósito. Tenemos nuestro diagnóstico, que ya lo hemos trabajado, lo hemos visto en la sesión anterior, y empezamos a dar pasos. Lo primero que hacemos es, como hemos comentado, es definir nuestras perspectivas. Yo aquí he cogido más o menos las perspectivas que propusieron, que proponen Norton y Kaplan. He añadido una de la responsabilidad social, pero como decía, estas perspectivas pueden ser estas o las que cada entidad considere. Porque en ese momento, en esa entidad, lo importante o lo que es prioritario es es lo que es. Y puede ser diferente en cada organización y en cada momento. Vamos, es diferente en cada organización y en cada momento. Un tema financiero, una perspectiva financiera, pues puede tener mucho peso en una entidad que tiene dificultades económicas, que ha tenido algún acontecimiento económico desagradable o que, bueno, ha supuesto un problema. Entonces, a lo mejor es una perspectiva que hay que darle mucho empaque y que tiene mucha importancia y como tal aparecerá. Pero a lo mejor hay otras entidades en las que el tema financiero está saneado, perfectamente controlado, no hay ningún problema económico. Qué raro, pero bueno. Pero puede ocurrir. A lo mejor no es una perspectiva como tal y está dentro de otra. Hay una perspectiva más general que habla de gestión y también tiene la parte económica y metida. Es decir, cada entidad, pensad que cada entidad sois única y como tal, vuestra estrategia tiene que ser la vuestra, no la que pongan en un libro que debe ser, ¿no? Por eso las perspectivas, los ejes, las líneas estratégicas o los retos serán los que cada entidad decida. En cualquier caso, aquí es un ejemplo simplemente para que veáis cómo se estructura una estrategia. Definimos nuestras perspectivas. Podrán ser estas cinco, podrán ser cuatro, podrán ser ocho. Estas perspectivas ya nos van a dar, este primer anillo, nos va a dar una información que es fundamental para poder evaluar cómo estamos, para poder tener esa visión estratégica y global, muy holística, de cómo estamos. Y con esto, con estas perspectivas, con esos objetivos generales que vamos a definir en cada una de las perspectivas, vamos a construir nuestro cuadro de mando integral. Ya lo digo, va a ser un cuadro de mando que va a contener una serie de indicadores clave, pocos, pero fundamentales e importantísimos, y que guardan relación directa con el logro de nuestra misión. ¿Vale? A partir de haber definido esas perspectivas y tener ese objetivo general dentro de cada una de ellas, empezaremos a definir objetivos estratégicos, pero ya vinculados a cada una de esas perspectivas. Podrán ser uno, dos, tres, podrán ser varios. Esto ya dependerá de todo lo que nos planteemos hacer en cada una de esas perspectivas, en cada uno de esos ejes. Eso es lo que vamos a ver fundamentalmente hoy, cómo definir esos objetivos. Vamos a llegar prácticamente hasta ahí. Cada perspectiva tendrá sus objetivos, que ya digo que podrán ser uno o varios. A continuación de esos objetivos, cada uno de esos objetivos que se planteará en términos, bueno, ahora lo veremos en términos concretos, pero necesariamente tendrá que llevar asociado una serie de acciones o tareas. Es decir, yo me voy a proponer conseguir determinada cosa en una perspectiva concreta, en un eje. Pero el siguiente paso que les pedimos, y además esto creo que también es una metodología que nosotros trabajamos sí o sí, no nos queremos quedar aquí porque hay un montón de cajones llenos de planes estratégicos que se han quedado aquí, ¿no? En ideas, en cantos al sol, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto se convierta en algo real o sea algo
realista que se pueda implantar, que se pueda desplegar, llegando hasta el final, definiendo acciones, es decir, ¿cómo voy a lograr esos objetivos? ¿Qué acciones me propongo llevar a cabo en estos próximos 3, 2, 5 años, lo que sea que nos planteemos la estrategia, para hacer realidad ese objetivo? Y finalmente, bueno, antes de finalmente, esta línea, este segundo anillo que está a nivel de las acciones, es lo que a mí me dará y me permitirá definir mi plan operativo. Es decir, concretar tareas que yo voy a llevar a cabo en este tiempo para lograr esos objetivos que a su vez hagan realidad ese objetivo general de esa perspectiva. Y bueno, y consecuentemente, pues favorezcan el logro de mí mismo. Este plan operativo se va a construir o se va a realizar a partir de esas acciones y es el que nos va a permitir también definir nuestro cuadro de mando, ya operativo. Ahí ya vamos a tener un montón de indicadores, pero bueno, voy a dar acceso a Clara y a Ángeles. Ese cuadro de mando ya es un cuadro de mando mucho más operativo, con muchos más indicadores, mucho más atomizado, indicadores mucho más concretos, que también lo veremos y lo trabajaremos. Y como decía, y finalmente llegaremos a definir incluso responsables, cronograma, indicadores, bueno, los indicadores que precisamente son los que van a alimentar mi cuadro de mando. Es decir, nuestro planteamiento y cómo estructuramos cuando hacemos un trabajo de planificación estratégica con una entidad es hasta este nivel. Y lo decía, yo soy ya muchos años y nos ha pasado, y hemos cometido nosotros mismos esos errores de quedarnos eso en un canto al sol, ¿no? Bueno, pues queremos conseguir mejorar o desarrollar no sé qué, pero luego nos ha faltado concreción. Y cuando falta concreción, cuando no se dice qué tareas queremos llevar a cabo, quién las va a llevar a cabo, cuándo se van a llevar a cabo, qué recursos tenemos para dedicarle a esas tareas, pues a veces ocurre que no se hacen, que se quedan en un deseo, en una intención, ¿no? Este planteamiento nos ayuda a que el logro sea mucho mayor. También os digo, un plan estratégico, cumplir con lo que hemos puesto en un plan estratégico en un 80% es un éxito tremendo. O sea, también tenemos que ser realistas a la hora de que cumplir, si se ha hecho un plan, una estrategia con una metodología similar a esta, nos vamos a plantear tantas cosas que es difícil llegar al 100% de las cosas que se han planteado, ¿no? Si llegamos al 100% es que no hemos sido suficientemente ambiciosos, ¿no? O no nos hemos, no, no hemos planteado cosas muy retadoras. La realidad es que se consigue mucho, se consigue no, casi todo, un 80, un 70, un 80 y tanto, un 90, y eso es un éxito. O sea, pero con estos planteamientos, con este grado de definición. Es un poco la idea. Bueno, esta es la metodología que nosotros trabajamos y la que queríamos compartir con vosotros ahora. ¿Alguna cosa? ¿Queréis comentar algo? ¿Alguna experiencia? Porque aquí sí es verdad que el grupo era, eso era variopinto. Había entidades que no habían tenido experiencia, no habían hecho nada, pero había otras que sí habíais trabajado y ya teníais planes o habíais participado en la elaboración de planes y demás. Y no sé si Hola. esas entidades que habéis hecho habéis trabajado con esta estructura, con esta metodología. Venga, contadme algo, anda. Si no hablo yo todo el tiempo. Esto es aburrido. Hola, Hola, buenos puedo. días. No, no, Venga, no, sí. Roberto, No, 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 sí. perdón, perdón. No, no, me espero. Pues venga, Sara. Ajá, Sara, ¿eh? vale. Ahora, Sara, que así te pongo Vale, cara, vale. Sara, que te conozco de email y no de cara. Eso es. Buenas. Hola, Roberto. Buenas. Yo quería hacer una pregunta porque a mí no me termina de quedar claro la diferencia entre el plan operativo y el cuadro de mando. O sea, en ese círculo verde del Sí. final, la diferencia entre ambos, ahí yo no lo he terminado de aterrizar, de ver claro. No sé si nos Vale. puedes dar algún Sí. ejemplo.
Sí, en realidad el plan operativo no deja de ser una relación de tareas organizadas, ordenadas por áreas, por departamentos, por responsables, pues ya veremos dónde vamos a decir, bueno, qué nos proponemos hacer, ¿no? Al final es un conjunto de acciones, de tareas, de algo muy concreto. Bueno, pues tenemos que darnos de alta en X redes sociales, tenemos que poner en marcha lo que sea, una intranet, es decir, algo muy concreto, tareas. Y el cuadro de mando al final es una consecuencia de ese plan operativo, porque cuando definamos el plan operativo y definamos la tarea, no solamente vamos a definir la tarea, vamos a definir quién la va a hacer, cuándo se va a hacer, qué recursos hay que dedicarle, si es que se necesitan otros recursos diferentes a lo que son el trabajo de las personas, y los indicadores que nos van a permitir evaluar esa tarea. ¿Vale? Podrá ser uno, dos, tres, es decir, ya veremos, ¿no? Pues tenemos que medir el número si en una intranet, ¿no? Bueno, pues los indicadores que vamos a definir para medir que esa tarea se ha hecho, bueno, primero que por supuesto que esté hecha, que exista esa intranet, qué porcentaje de accesibilidad tiene, de las personas que potencialmente deberían usarla, cuántas personas las usan, por ejemplo, podría ser un indicador, ¿no? Que nos mida esto. Y esos indicadores son los que van a alimentar el cuadro de mando. En realidad, el plan operativo, digamos que es un plan, tareas ordenadas, y el cuadro de mando es los indicadores que yo tengo para poder evaluar qué ha pasado con ese plan operativo, en qué medidas ha cumplido, ¿no? Quizás es la misma cosa vista desde dos puntos de vista, ¿no? Uno previo, que es qué voy a hacer. Y el otro ya es a posteriori qué he conseguido, ¿no? Y para ver lo que he conseguido, lo que uso son los indicadores. Un poco, no sé si. Entendido, entendido. Sí, no, 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 yo lo veía todo como un global, entonces por eso me costaba ver las dos partes más definidas. Entonces, lo has explicado perfecto. Mil gracias. Gracias, Sara. Pues venga, Roberto, ya que has Sí, hablado, solo ¿no? era una duda. Cuando habláis de objetivos. En estos objetivos, ¿hablar de específicos, hablar de generales o luego a lo mejor puede ser que metáis algo, o sea, que se pueda meter, porque claro, todo va en función del plan estratégico Claro. que se haga, ¿no? Pero la duda era esa, ¿no? Si los objetivos que ponéis ahí son más específicos o son más generales. Ahí es verdad que hay mucha, mucha terminología que a veces, por eso, en cada sitio se llama las cosas de una manera. Yo he querido hablar de objetivos generales cuando he hablado antes de las perspectivas. Yo sí ahí digo que cuando definimos nuestra perspectiva, nuestras líneas estratégicas, para cada una de ellas sí definamos un objetivo general. Le llamaremos objetivo general, puede ser un nombre bastante acertado, o propósito. Y luego cuando hablamos de objetivos que aparecen ya dentro de cada una de las líneas estratégicas, ya hablamos de objetivos estratégicos, objetivos específicos. Es decir, porque ya estamos definiendo cosas mucho más concretas y normalmente la terminología más utilizada es a nivel de perspectiva, de eje, hablar de objetivo general y ya dentro de cada uno de los ejes hablar de objetivos específicos o objetivos estratégicos. Esa es un poco cómo está estructurado esto. Es verdad que la terminología en cada sitio cambia y llega una entidad que le quiere llamar objetivos estratégicos. Bueno, pues nada, llámale como quieras, no, no, no hay ningún problema. Lo importante es que sepamos en qué sitio estamos, ¿no? Ahora, de todas maneras, cuando empezamos a desarrollar lo que son los objetivos, vamos a trabajar los que aparecen aquí, estos de aquí, los objetivos que cuelgan de cada uno de los ejes. Les vamos a llamar objetivos estratégicos, por diferenciarlos del objetivo general del eje. Pero bueno, en cualquier caso podemos llamarlo como queramos, ¿no? Esa es un poco la diferencia que vamos a contemplar. Había Buenos días. Pilar también ha levantado la mano. Adelante. Hola, buenos días. Yo quería preguntarte qué diferencia hay entre un plan de mejora y un plan estratégico. ¿Es simplemente la duración? Porque nosotros, por ejemplo, hasta ahora siempre hemos tenido planes de mejora, no planes estratégicos, pero es muy similar el cómo hemos llegado
a estructurarlo. Lo que pasa es que nosotros lo hemos hecho a partir de los ejes y las dimensiones de calidad plena, del sistema de calidad plena. Pues mira, yo, Pilar, te diría que conceptualmente es lo mismo. Me da igual llamarle plan estratégico o plan de mejora. Quizá la diferencia que hemos utilizado es que los planes de mejora pues suelen venir desde un sistema de gestión de calidad. Si tengo la ISO, tengo el FQM o tengo la norma ONG o el propio modelo de calidad de plena. Entonces, cuando los planes surgen a partir de un modelo de calidad, pues se va a hablar de plan de mejora, pero simplemente una cuestión del tema de la mejora continua y de todo esto, ¿no? Pero en definitiva, lo mismo. Otra variable que puede ser un poco ahí determinante a la hora de hablar de estrategia o plan de mejora puede ser el tiempo de ejecución. Normalmente los planes de calidad o los planes de mejora suelen ser a corto plazo, se suelen plantear para un año. De hecho, por ejemplo, la ISO 9001. La ISO 9001 te plantea como un requisito que tú cada año tengas que hacer una revisión por dirección, bueno, se hace un trabajo de revisión y se crea un plan. Y ese trabajo de revisión tiene que dar como resultado un plan de mejora. Pero un plan de mejora para un año. Pero en definitiva, la metodología es la misma. Es decir, ¿qué voy a hacer? Y siempre que me plantee qué voy a hacer, ya sea a un año, a 3 años o a 2 meses vista, al final aplico un poco la misma metodología. Bueno, primero me analizo, me diagnostico, después estructuro un poco lo que quiero hacer, si es muy amplio. Lo que pasa es que los planes de mejora suelen ser a lo mejor mucho más específicos para un tema o para un área concreta, ¿no? Mientras que cuando hablamos de estrategia, estamos teniendo una visión global, por supuesto, de toda la organización, a un plazo un poquito más largo, pero en definitiva, Pilar, estamos hablando de lo mismo, de planificar, de partir de un punto, de una realidad y plantearnos hacer algo que mejore la situación. Esto es lo que estamos haciendo, tanto hablemos de calidad, de mejora o hablemos de estrategia, ¿no? Pero bueno, pueden ser las diferencias, pueden estar ahí un poco en los tiempos, la dimensión, de dónde viene, pero en definitiva es lo mismo. Es más, estas metodologías hay que aplicarlas a todo, ¿no? O sea, quiere decir que son aplicables y exportables a cualquier situación, ¿no? Sea un plan de calidad, sea lo que sea, ¿no? Bueno, ¿alguna cosilla más? ¿Hay alguna más, alguna mano por ahí levantada? Que no veo. Bueno, creo que no, ¿no? Vale, pues vamos a seguir. Bueno, pues un poco con esta estructura es con la que estamos planteando toda la formación que vamos a ver estos días y bueno, y llegaremos hasta el final, trabajaremos los objetivos que vamos a verlos ahora, objetivos estratégicos, también trabajaremos la parte operativa, que lo veréis en la siguiente sesión, y el tema de, en la quinta veremos de nuevo pues todo el tema de indicadores, cómo crear un cuadro de mando a partir de mi plan operativo, ¿vale? Cómo definir esos indicadores, qué características deben de tener, etcétera, ¿no? Vale, pues seguimos. Este, por ejemplo, es un caso que os decía que os iba a enseñar. Esto es real, es un plan que se ha terminado de definir prácticamente estas semanas en marzo. Y esta entidad, pues cuando planteó, hicieron su diagnóstico, por supuesto, y empezaron a plantearse su estrategia, ¿no? Y lo primero, el primer paso que hicimos fue, vamos a definir ejes, líneas, perspectivas, retos, me da igual cómo le llamemos. Y ellos eligieron estas que veis aquí. Rita, lo hacemos siempre en medio. Definieron un eje que se llamaba servicios, bueno, en realidad se llamaba actividades y servicios prestados, porque les parecía muy relevante, porque habían salido muchas cosas en el DAFO que había que trabajar. Otro eje definido fue personas con discapacidad y familias. También era un tema muy relevante, como no podía ser de otra manera, ¿no? Que quizá en la perspectiva de Norton y Kaplan esto también estaba ahí, lo que pasa es que le llamaban clientes. Pero fijaros, ¿no? O sea,
No porque me lo dijera Norton y Kaplan, sino porque nuestra propia experiencia nos hace llegar aquí, a que esto es todo un eje que hay que trabajar. Gestión, en gestión interna, aquí hablaban de gestión interna y gestión financiera. Bueno, el tema financiero no es algo preocupante en la entidad, funciona bien, está todo controlado, pero sí había temas de gestión, de organización, coordinación, comunicación interna, temas de implantar gestión por proceso. Bueno, había diferentes cosas y entonces crearon todo un eje que era gestión. Pero metían ahí la financiera, porque bueno, no era algo tan relevante como para que tuviera todo un eje en sí mismo, ¿no? Luego el tema de socios. Esta es una federación. Sí, es una federación. Entonces, bueno, el tema de socios era algo bastante importante. Va a ser una federación, es decir, los socios son asociaciones, con lo cual, pues el movimiento asociativo era bastante relevante, ¿no? Y cómo había las relaciones que había, los vínculos, en fin. Con lo cual ellos también consideraron que tenía que ser un eje. Personas de la organización. Por supuesto, eso suele ser habitual. De hecho, en el planteamiento de Kaplan y Norton también se aparece. No aparece como persona, le llama aprendizaje, conocimiento, pero tiene que ver mucho con personas. Aquí directamente plantearon personas. Clima laboral, capacitación, relevo generacional, bueno, planteaban diversas cosas, ¿no? Y luego también comunicación. A ellos les parecía que era fundamental, ¿no? El área de comunicación, que por ejemplo en Kaplan y Norton pues no aparece, ¿no? Y quizá también hace veintitantos años de esta gente, ¿no? De cuando se planteó esto. Quizás si se lo plantearan ahora, pues a lo mejor comunicación era un eje que sí o sí tendría que aparecer, porque, y más entidades como las nuestras, que están continuamente interactuando, comunicando, captando, en fin, parece que es algo bastante fundamental. Bueno, veis un ejemplo, y ya en particular, pues os he sacado aquí, os he puesto un par de ellos, la línea estratégica actividades y servicios prestados. ¿Cómo definen su primer, ese objetivo general que yo decía, Roberto? Bueno, aquí le han llamado propósito, pero sería quizá, en los términos que hemos utilizado, pues objetivo general de esa línea estratégica. Ofrecer servicios alineados con la realidad que están viviendo las personas con discapacidad física y orgánica y orientados a la integración social laboral y hacia la vida autónoma. Al final es centrar qué es lo que queremos desarrollar y trabajar en este eje. Que quizá, como veis, es muy general. Pero bueno, nos está dando ya, nos está poniendo en una dirección. Es decir, tenemos que hacer cosas que vayan orientados primero a las personas que, a las que atendemos. Y segundo, hacia tres cuestiones claves. La integración social, laboral y la vida autónoma. Ese va a ser el criterio, o sea, el objetivo general que vamos a tener o hacia el que tenemos que tender todos los objetivos que después vamos a definir. Y aquí ya, aunque me anticipo un poco, pero ya veis los siguientes pasos que vamos a dar. Ahora, dentro de esta línea estratégica y con este objetivo general definido, empieza a definir objetivos específicos, donde ya empieza a concretar mucho más. Aquí hay una pequeña diferencia. Veis que hay una columna que pone objetivo específico y luego donde salto la de en medio, la de tareas, y luego hay una que pone resultado esperado. No lo vamos a ver ahora, ¿no? Y lo vamos a ver conjuntamente, como en una sola cosa. Objetivo específico y resultado esperado. Es decir, vamos a intentar que los resultados esperados ya aparezcan dentro del objetivo específico. Pero bueno, pues podríamos hacerlo así como lo han planteado ellos o como yo os voy a contar. Objetivo específico. Aquí empezamos a concretar. En este caso han definido 1, 2, 3, 4, 5, bueno, hay 6, me parece, o incluso puede haber más. Pero pueden ser dos o puede ser uno. La cuestión es que aquí ya sí tenemos que concretar, tenemos que ser muy precisos. Revisión y reformulación de los itinerarios de las personas con discapacidad física y orgánica hacia la integración social laboral y hacia la autonomía. Y estamos replanteándolos cómo tiene que ser el itinerario de esa persona para llegar a lo que buscamos, ¿no? Potenciar los servicios de fisioterapeuta y psicología. Potenciar la formación profesional prelaboral con el objetivo de mejorar la empleabilidad. Bueno, cuando yo decía que aquí vamos a, aunque ellos lo han separado, nosotros vamos a trabajarlo desde
uniendo objetivo específico y resultado esperado, es porque aquí vamos a pediros que cuantifiquéis, que concretéis más, tanto en qué quiero conseguir, cuánto quiero conseguir y en qué periodo de tiempo. Lo vamos a ver ahora. Simplemente quiero que el ejemplo este no confunda, que nos sirve como ejemplo, pero que nosotros vamos a ir un poquito más allá, porque este, como veis, esto es una de las plantillas que utilizamos ya hace semanas y le queda mucho por rellenar, ¿no? Bueno, os voy a enseñar otro ejemplo que os he traído de esta misma entidad, que era el de personas, por ejemplo. Personas de la organización, tanto contratadas como voluntarias. Ese es el eje, el propósito. Mejorar el clima laboral y la eficacia y eficiencia del trabajo llevado a cabo. Y de manera y objetivos, pues, por ejemplo, garantizar el relevo generacional, potenciar la formación y capacitación de las personas de la entidad, tanto contratadas como voluntarias. Mejorar las condiciones laborales de las personas empleadas. Bueno, una serie de objetivos específicos que le falta por definir cosas y que ahora veremos cuáles son, pero que veáis un poco cuál es la estructura. Y bueno, y luego veis todo lo demás, que no lo vamos a ver hoy, que lo veremos en las siguientes sesiones, donde vamos avanzando y seguimos definiendo tareas, seguimos definiendo indicadores, cuándo, quién, etcétera. Vale. Pues ahora vamos a ver, ya la media hora que nos queda, vamos a ver los objetivos estratégicos. Es decir, tenemos definido nuestro primer anillo, que eran las perspectivas con su objetivo general. Y ahora vamos a empezar a desarrollar cada una de esas perspectivas, de esos ejes, con objetivos estratégicos. Y como dice aquí, esos objetivos tienen que expresar lo que queremos alcanzar, pero de una manera específica. Y por supuesto, lo que estamos planteando, primero, es una cosa que cada entidad hace de manera voluntaria, que no viene nadie de fuera a decirle tu estrategia va a ser esta. Esto es una reflexión interna que vais a hacer en cada organización y que las decisiones que tomáis os las estáis autoimponiendo. Es decir, vosotros estáis planteando vuestros propios retos. Y este va a ser, aquí vamos a empezar a concretar esos retos, ¿no? ¿Qué queremos conseguir en ese periodo de tiempo? Bien, pues estos son los objetivos estratégicos. Y para ello, vamos a seguir una metodología o una técnica que se llama SMART, que, como veíamos en la anterior con el PESTEL y algún caso más, son herramientas que nos ayudan como guión. Yo siempre digo, esto tiene que ser un guión. Es decir, es como un checks, ¿no? Como un checklist. Cuando yo tenga definido mi objetivo, lo voy a pasar por este filtro. A ver si realmente es un objetivo específico, a ver si es un objetivo medible, a ver si es alcanzable, si es relevante y si está delimitado el tiempo. Y esto me sirve un poco como check, ¿no? Oye, pues este objetivo que hemos definido le falta que sea medible. No hemos concretado. Si no concretas, da igual. O sea, si haces una, está bien, y si haces 20, también está bien. Es decir, el concretar, ahora veremos en cada uno de los casos de qué se trata, ¿no? Pero bueno, que nos puede servir siempre, yo digo, contar estas herramientas que están bien siempre que nos sirvan. ¿Y para qué nos puede servir esta metodología SMART? Para verificar, perdona, que está este, para verificar si los objetivos que hemos definido, pues están bien, ¿vale? Entonces yo creo que lo podéis utilizar como esto, ¿no? Aparte de conocerlo, o sea, conocerlo a priori, e intentar definir los objetivos estratégicos lo mejor posible, pero incluso a posteriori. Vale, pues ahora vamos a pasarlo por el filtro. Vamos a ver si estos objetivos cumplen con estos criterios. Bueno, lo de SMART responde a las iniciales en inglés de estas mismas palabras. Aquí a la derecha lo tenéis, ¿no? Specific, mesurable, achievable, no sé cómo se pronuncia, relevant y timely. Bueno, SMART. En español, específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Vale, pues vamos a ver cada una de ellas. Específico.
Esto siempre tratamos de que sea así, establecer metas concretas, es decir, ¿qué queremos lograr con ese objetivo? Algo concreto. Cuando más específico sea el objetivo, cuando más específico, será más fácil llevarlo a cabo, controlarlo, medirlo, hacerle un seguimiento. Por eso, si podemos dar respuesta a qué, cuánto, dónde, quién, bueno, pues todo esto nos va a ayudar mucho a la hora de luego definir tareas, definir responsabilidades, definir responsables, situarlo en el tiempo. Incluso, a ver, todas estas cosas que vamos a ver ahora están muy relacionadas unas con otras, ¿no? En la medida en que yo concrete, también me va a permitir como entidad decir, oye, ¿somos capaces de hacer esto? Porque claro, esto ocurre mucho, lo planificamos, vamos trabajando uno a uno, ¿no? Cogemos un eje. Incluso nosotros solemos proponer a las entidades que trabajen en grupos, que a lo mejor una o dos personas se ocupen de cada eje. Luego, por supuesto, todo se comparte, ¿no? Y se hace una apuesta en común. Pero que se trabaje de manera, bueno, pues en grupos, en más pequeños, tú te ocupas de la parte tal, en función de las habilidades de cada persona. Y luego eso hay que. Todo eso tiene que fundirse en una estrategia global. Es decir, estamos hablando de que todo lo que vamos a proponer hay que hacerlo aquí y no va a venir nadie de fuera a hacerlo. Bueno, salvo que hayáis contemplado contratar a alguien, ¿no? Pero normalmente lo tenéis que hacer desde dentro, ¿no? Entonces, también el ser específicos, el ser concretos, nos va a permitir decir, bueno, somos capaces de hacer esto. Porque al final a lo mejor tenemos 30 objetivos específicos que llevar a cabo. Y cada uno de esos objetivos específicos conlleva dos o tres tareas que tienen que hacer personas. Y eso es tiempo y son recursos. Es decir, que también el concretar, el ser específico nos va a ayudar a valorar en conjunto si somos capaces de hacer eso o si hay que quitar cosas o si podemos ir más allá, ¿no? También nos va a ayudar a esto, ¿no? La pregunta más importante a la hora de este criterio de ser específicos a la hora de definir un objetivo estratégico es responder a qué. ¿Qué esperamos lograr con nuestro objetivo? Incrementar, reducir, mantener, crear, potenciar. Siempre vamos a empezar por un. Lo más habitual es empezar por un verbo, un infinitivo. Pero que eso hay que tratar de concretarlo. Es decir, cuando decimos mantener, bueno, mantener quizás se entiende mejor porque tendremos unos parámetros, tendremos unos datos, tendremos algo que nos dice mantener el nivel de usuarios o el nivel de satisfacción de nuestros usuarios en un determinado programa. Bueno, pues ya sabemos cuál es el nivel, mantenerlo tenemos claro. Pero si hablamos de, por ejemplo, incrementar, ¿en qué medida? ¿Vale? Paso al siguiente porque es que todos están muy relacionados, ¿no? Que entramos a que sea medible. ¿Cómo yo puedo medir algo cuando lo he cuantificado? Si yo digo queremos crecer en el número de usuarios, pues claro, vale, sí es medible. Yo voy a poder medir si he crecido o no he crecido, pero si he crecido un 1% o si he crecido un 20%, si previamente yo no he establecido un nivel de crecimiento, tengo ahí algo que digo, bueno, ¿lo he hecho bien o lo he hecho mal? ¿Esto es lo que queríamos? ¿Queríamos crecer un 1 o queríamos crecer un 20? Entonces es importante que a la hora de definir el objetivo estratégico, para que sea medible, lo cuantifiquemos. Si queremos crecer un 10% en el número de usuarios en un determinado programa. O queremos que el nivel de satisfacción de los usuarios de este proyecto aumente de un 4 a un 4,5. Lo que sea, pero intentar cuantificarlo. Porque la medida que lo cuantifiquemos será medible. Porque ya tendremos una referencia sobre la que comparar. Por supuesto, esto de que sea medible lo veremos en los cuadros de mando, tanto cuando veamos el cuadro de mando integral como el cuadro de mando operativo, por diferenciarlo. Que es fundamental esos objetivos, esa cuantificación de los objetivos que hemos hecho, porque va a ser nuestra meta, va a ser con lo que vamos a comparar nuestros indicadores. Nosotros tendremos un valor en un determinado indicador
Y ese valor lo tendremos que comparar con un objetivo, con una meta. Y esas metas van a salir de aquí, precisamente, ¿no? De cómo hemos formulado o cuando hemos formulado nuestros objetivos específicos o estratégicos. Alcanzable. Esto también es un tema muy relevante que quizá esto a lo mejor de manera concreta en cada objetivo es difícil de ver. También lo podemos analizar, ¿no? Pero sobre todo cuando se ve, cuando empezamos, cuando cogemos todo lo que hemos trabajado, las diferentes personas que han trabajado esto, lo juntamos todo, lo ponemos todo en el mismo sitio y ahora decimos, oye, vamos a ser capaces de llevar esto a cabo. O nos estamos volviendo locos y estamos aquí planteando cosas que son irrealizables. No porque no tengamos capacidad, sino porque a lo mejor no tenemos tiempo que dedicarle a ello, ¿no? Entonces, aquí siempre os proponemos lo que solemos decir. Tenemos que plantear objetivos retadores. Es decir, tenemos que tener un reto, tenemos que ser ambiciosos, pero que sean realizables. Es decir, siempre tenemos que poner el listón lo más alto posible dentro de nuestras posibilidades. Esto es fundamental. Que sean realistas, las utopías, un poco aquí, en términos de objetivos, pueden llegar a ser desalentadoras. Es decir, lo que no puede convertirse un plan estratégico o una estrategia es en un problema. Y es en estar agobiados, estar tensionados, haber creado cuando aquello no hay manera de que aquello salga para adelante, es imposible. Entonces, lo peor que puede pasar es que yo me planteo una estrategia con todo el trabajo que conlleva y yo no consiga ni el 20% de lo que me he planteado ahí, ¿no? Porque eso es lo peor que puede pasar. O sea, eso es desalentador. Tampoco el 100%, porque si consigo el 100% es que quizá no he sido lo suficientemente ambicioso. Buscar un término medio, ser ambiciosos, ser retadores, pero que sea realizable. Como decía antes, lograr un grado de cumplimiento de un 80% en un plan estratégico, eso es todo un éxito. Y eso es muy motivador, ¿vale? Porque vas consiguiendo las cosas. Bueno, ¿qué sé que hay que tener presente y que trabajamos siempre con las entidades para valorar esto, ¿no? ¿Qué recursos tenemos? Todo esto lo tienen que hacer personas. Esto no, o sea, las cosas no se hacen solas. Las tienen que hacer personas que tienen que dedicarle horas y que normalmente tienen otras tareas. Entonces, ¿de qué recursos tenemos? ¿Qué recursos requiere? Perdón, ¿qué recursos requiere esas tareas? O va a requerir esos objetivos y luego, por supuesto, las capacidades y habilidades, ¿no? Y bueno, la definición posterior de las acciones y tareas nos ayudará a valorar lo realista del objetivo. A veces nosotros le decimos a la entidad, bueno, no te bloquees. Tenemos nuestro eje estratégico, tenemos nuestro objetivo general, vamos a definir objetivos específicos. Quizá ahora no tenemos la suficiente visión global como para ver si esto lo podemos hacer o no. Vamos a definirlo. Cuando demos el siguiente paso, de empezar a definir qué tareas tendríamos que llevar a cabo para conseguir esto, quizá es cuando nos demos cuenta de que aquello, pues hay que adelgazarlo un poco porque no llegamos. Bueno, pero no te bloquees en no definir el objetivo, y no tengas ahí un prejuicio de decir, no, es que esto, bueno, vamos a verlo. Hay veces que está muy claro y ya está, no hay que darle más vueltas, pero hay otras veces que hay dudas. Bueno, pues nosotros siempre decimos, defínelo, define ese objetivo, porque lo habéis visto claro, que tenéis que lograr esto. Cuando demos el siguiente paso y empecemos a definir tareas, ya veremos si podemos llegar ahí o no. ¿Vale? Relevante. Bueno, esto por descontado y es el principio de todo y la línea que tenemos que seguir, que ya he comentado antes y que tiene que estar siempre presente, ¿no? Tiene que ser relevante de cara al propósito y la misión. Es decir, todo tiene que estar alineado. Evidentemente habrá cosas que estén alineadas de una manera muy directa y otras que no lo estén tanto, ¿no? Pero sí que guarden relación, que esté un poco en esa onda y que no sea, que no chirríe, ¿no? Y digo, bueno, ¿y ahora por qué nos planteamos esto? ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Con lo que somos, con lo que hacemos, ¿no?
Y a veces nos pasa, a veces, bueno, por influencias o, bueno, por circunstancias diversas, pues de repente se plantea hacer algo y dice, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Esto realmente favorece al cumplimiento de nuestra misión, de nuestro propósito? Entonces, bueno, es un elemento también a tener presente a la hora de definir estos objetivos específicos. Y bueno, ahí esas dos preguntas, ¿no? Bueno, en cómo relaciona esto con este objetivo, con nuestra misión y cómo impacta. ¿Vale? Temporales. Esto lo vamos a trabajar porque, de hecho, como habéis visto, vamos a llegar incluso a plantear en el tiempo cuándo vamos a hacer las cosas. En un tiempo, en un plazo, ¿no? No significa tal día, pero bueno, sí tener un espacio temporal, ¿no? En el que vamos a hacer las cosas y esto, pues, tiene que aparecer también en nuestro objetivo, ¿no? Es decir, los objetivos en sí mismos, claro, el hecho de definirlo para este plan y para este eje estratégico implica que ese objetivo se tiene que llevar a cabo durante el plazo de nuestro plan estratégico. Claro, porque si nos lo planteamos es porque queremos hacerlo realidad en ese periodo de tiempo, ¿no? Quizá la temporalidad está ahí. Luego la vamos a concretar mucho más, porque luego vamos a definir tareas y luego vamos a decir, ¿esta tarea cuándo se va a llevar a cabo? Se va a llevar a cabo en el primer semestre del año que viene, o en el segundo trimestre del año 26, dependiendo de otras cosas, dependiendo de la dedicación que pueda tener las personas que dependiendo de muchas cosas, la ubicaremos en el tiempo. Es decir, que lo temporal, por un lado, es intrínseco, porque si yo lo defino para mi plan, es que quiero hacerlo realidad en ese periodo, y además lo vamos a hacer mucho más concreto y específico porque vamos a definir cuándo se va a llevar a cabo o se debería llevar a cabo esa tarea. Vale, bueno, voy a volver para atrás un poquito. Voy a volver hasta aquí. Vale. Entonces, como yo os decía, hoy la idea era trabajar hasta lo que ahí pone como objetivo, colgando de cada uno de los ejes, que le hemos llamado objetivos estratégicos o objetivos específicos, que pueden ser varios para cada eje, puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser cinco, dependiendo de las cosas que hayas por hacer. Lo principal. Esto ya son cosas de la experiencia o que van saliendo en la propia dinámica de los trabajos que hacemos con las entidades, ¿no? Y que los propios equipos o comités de planificación, o nosotros les inducimos, pero al final es algo que sale de manera natural. Esos objetivos, de donde van a salir fundamentalmente, van a ser de mis debilidades. Cuando yo he hecho un MIDAFO y he estructurado todas mis debilidades y fortalezas, y luego también tengo mis amenazas y mis oportunidades, pero la gran parte de los objetivos, la gran parte de las cosas que hacer en mi estrategia es corregir mis debilidades. O sea, no sé, por hablar de un porcentaje, posiblemente el 70%, el 80%, incluso el 90% de las cosas que se plantean en un plan estratégico tienen que ver con las debilidades que yo he identificado en mi DAF. Y eso lo tenemos que utilizar, es decir, es que lo estamos viendo. O sea, si yo en mi DAF he creado un área de personas y he detectado mal clima laboral, insatisfacción, ahí no sé la palabra, mucha rotación de personas, es decir, que es que hay un programa o hay varios programas en los que las personas no duran ni 6 meses. Aquí está pasando algo, ¿no? Y todo eso me está dando una idea clara de lo que tengo que mejorar. Es decir, y de hecho es el trabajo que hacemos, ¿no? O sea, empezamos por trabajando las debilidades. Y las debilidades nos van a dar casi de manera inmediata mis objetivos específicos o mis objetivos estratégicos para cada perspectiva, ¿no? Esto son. Bueno, no trucos, son metodologías que son aplicables y que es que son, que quizás son de sentido común, pero bueno, yo creo que es bueno tenerlo presente para que sepamos cómo vamos a hacer ese trabajo, ¿no?
Luego, evidentemente, también hay otras áreas del DAFO que también me pueden sugerir cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo fortalezas y me puede interesar, bueno, si son fortalezas, pues ole, pero a lo mejor potenciarlas, ¿no? Oye, pues mira, esta fortaleza vamos a explotarla más. ¿Por qué? Porque esto nos puede permitir, también de ahí pueden salir objetivos, ¿no? Objetivos estratégicos. Pero ya digo, fundamentalmente debilidades. Y luego de oportunidades y amenazas, pues también pueden salir cosas. Es verdad que es menos habitual, porque estamos un poco ahí, estamos no vendidos, pero quiero decir que tenemos poca influencia quizá en esas oportunidades y en esas amenazas, pero evidentemente también hay que tenerlas presentes, ¿no? Pero sobre todo, quedaros con esa idea. Mis objetivos, de donde van a salir fundamentalmente, son de mis debilidades. Y si yo he trabajado bien mi diagnóstico, he hecho un buen análisis de diagnóstico, he identificado, he estructurado bien mi DAFO, ordenado y he definido bien mis debilidades, ahí tengo gran parte del trabajo hecho. Gran parte de esas debilidades se van a convertir en objetivos. O algunas a lo mejor se agrupan porque están muy atomizadas, ¿no? En ese análisis que he hecho. Y las agrupo en un objetivo, pero que luego las voy a ver en las tareas, ¿no? Es decir, que veáis siempre esa relación. Al final todo esto tiene que tener un recorrido, ¿no? Una trazabilidad. Y esto viene de allí, de ese diagnóstico. Esto siempre tenerlo presente porque os va a ayudar. Os va a ayudar a definir esos objetivos. Y esto yo es lo que quería contaros. Ahora comentaremos un poquito de la práctica que os he propuesto, pero antes, pues, decidme, si queréis, vamos, si queréis que os aportar algo, plantear algo, consulta, dudas o comentarios. Tenemos unos 10 minutos aproximadamente. Experiencias que habéis tenido, si han sido en esta línea, o incluso experiencias que habéis tenido y que a lo mejor os han sugerido algo que yo no he comentado y que puede ser interesante que compartáis, ¿no? O sea, por supuesto que todo esto no es ciencia. Esto todo es muy adaptable y aplicable. Al final es nuestra manera de trabajar, ¿no? Es verdad que siempre vas mejorando, siempre vas adaptando, siempre vas incorporando cosas cuando te das cuenta de cómo se puede hacer de mejor manera, pero bueno, básicamente esto es lo que hacemos, ¿no? Venga, ¿alguien que quiera comentar algo? A ver, estamos 19 personas, 18. Bueno, pues mientras que se os ocurre algo que comentar, si queréis, yo voy a comentaros la práctica 3. Y esperemos que os llegue, o sea, que llegar llega y que luego podéis enviar sin problemas. Bueno, esta práctica lo que os propongo es que a partir de, yo os doy un, os voy a dar un DAFO, por entender algo. Pero aquí sí que os quiero que seáis un poco vosotros y que decidáis cómo hacerlo. O bien usar ese DAFO y a partir de ahí identificar perspectivas estratégicas que se os puedan ocurrir, que os parezcan oportunas. En alguna de ellas que defináis el objetivo general o el propósito de esa línea estratégica o de esa perspectiva. Y luego, bueno, pues en esa misma, si os parece, que defináis un par de objetivos específicos. Inventado, es decir, esto no tiene por qué ser. Pero aquí os quería proponer dar un pasito más, es decir, en la medida que os veáis capaces, hacerlo de vuestra propia entidad. Esto no va a salir de aquí, por supuesto, es un ejercicio que no tiene ninguna relevancia, ni va a trascender más allá de que yo os haga un comentario, pues como me parece que lo habéis definido, ¿no? Pero que si queréis, cojáis a vuestra entidad y digáis, bueno, yo en mi entidad, ¿qué perspectivas me planteo? Evidentemente, seguramente falte todo un diagnóstico, bueno, falte todo lo previo, pero bueno, os conocéis, estoy seguro que conocéis sobradamente a vuestra organización. ¿Qué
¿Qué perspectiva me plantearía yo y mi organización? Y en alguna de ellas que diga, bueno, pues, ¿qué objetivo general plantearía yo aquí? Y luego alguno específico. ¿Vale? Yo, vamos, si me gustaría que lo hicierais con vuestra organización, más que con el DAFO que yo os doy, porque el DAFO que yo os doy, pues, quizás se parezca mucho al que podría haber en vuestra organización. Pero bueno, no deja de ser algo inventado, medio inventado, ¿no? En cambio, cuando estéis, si lo hacéis con vuestra organización, estáis pensando en algo real. Más allá de que tengáis más o menos conocimiento de lo que está ocurriendo, pero es algo real. Y a la hora de que pongáis en práctica cómo definir perspectivas, objetivo general y objetivos específicos, pues creo que va a ser. Va a aportar mucho más, tanto a vosotras como, bueno, yo creo que el resultado va a ser mucho mejor, ¿no? Y luego una cosa que sí os quería comentar, a la hora de que enviéis la práctica, cuando nombréis al fichero, porque ahí hemos tenido, no se os dijo y lógicamente pues habéis hecho, pero os ha aparecido, ¿no? Pero si se nos planteaba una dificultad a la hora de identificar de quién venía, teníamos que entrar en. Una cosa que no es complicada y que no cuesta mucho, que es que nombréis al fichero de esta manera. Práctica, guión o sin guión, da igual. Práctica 3 en este caso, y nombre y apellido. ¿Vale? Así no nos queda duda de a qué se refiere, a qué práctica es y de quién llega. Vale, bueno, pues venga, contadme algo. Yo por mi parte, vale, aquí hay una persona que se ha marchado. Silvia, Roberto, vale. Decidme, ¿qué os parece el siguiente paso que vamos a dar? Que va a ser la sesión cuarta, que la va a hacer Manuel, mi compañero. Partiría de aquí y ya empezaríamos con el tema del plan operativo, tareas. Cronograma responsable, bueno, nos meteríamos en concretar aún mucho más, ¿no? Pues decidme si queréis aportar algo, decir algo, comentar algo. Y si no, pues por mi parte son las 10 y 22. Siempre se prevén intervenciones, como no lo ha sabido, pues bueno, nos ha sobrado algo de tiempo. Bueno, pues si no queréis aportar nada, de todas maneras, nuestro contacto lo tenéis, creo, y si no, el propio, a través del envío de la práctica, podéis comentar lo que queráis, hacernos las consultas que consideréis oportunas, que trataremos de daros respuesta. ¿De acuerdo? Pues nada, pues gracias por este rato, espero que os haya sido de utilidad. Os llegará la presentación como siempre y seguimos en contacto. Espero que nos veamos la próxima sesión. ¿De acuerdo? Pues venga, Gracias. gracias. Un saludo. Hasta Gracias, hasta luego. luego. Hasta luego.